Hola amigos de YouTube, soy Electroboy, voy a chequear su sistema aparato de productor de videos y le estoy dando los resultados del Monday Raw del 7 de diciembre del año 2015. Así que sin más que nada empecemos. La Monday Raw abrió con la Liga de las Naciones, de League of Nations, que sí lo hicieron un tag team conformado por Sheamus, Barrett, Alberto y Russo, que realmente era el suizo Cesaro, pero pues está lesionado, así que pues no está. Y comenzó Sheamus hablando de que es un nuevo récord, que haya vencido a Roman Reigns, que 5 o 15 segundos fue el único que duró, que eres el mejor en el mundo, bla bla bla, lo mismo siempre que dice Sheamus últimamente. Y en eso los interrumpe la familia Wyatt. Y dicen, déjame presentarte a mis hermanos, soy Bray Wyatt, bla bla bla. Hablan, hablan y hablan. Que son interrumpidos por el equipo SW. Que son Tommy Dreamer y los Dudley Boys, Bubba y Devon Dudley. Y pues en ese que empiezan a alegar también que los mandamientos, como dice este Devon Dudley, es en forma de como de padre, es padre, el nombre del Padre del Espíritu Santo, man. Bueno, entonces llegan, dicen, y presentan a Rhino, haciendo ya oficialmente su regreso al elenco principal, al roster principal en WWE. Estaba en NXT, ahora ya lo pasan, ahora sí es SmackDown y Raw. Me imagino que aparecerá SmackDown. Y ahora sí aparece ya, más viejito, hace rato que no lo habíamos. Pues ya está acá. Va a ser equipo con los Dudleys y Tommy Dreamer. No creo que esté en la lucha, me imagino que no. O puede ser que sí, yo creo, a lo mejor sí, sí puede ser que esté en la lucha este domingo, pero bueno, es otro tema. Y luego también son interrumpidos por el equipo de tres samoanos y un medio lunático. Me refiero a Roman Reigns, sus primos los Uso y Dean Ambrose. Y pues todo de adentro del ring, pues ¿qué creen? Pues se arma por primera vez la lucha más desmadrosa que he visto en toda mi vida. Todas las empresas que he visto, la lucha más desmadrosa que he visto. Batalla fatal de 4 esquinas con 16 hombres. Así se le ocurrió eso. Bueno, había rumores de que iba a cambiar muchas cosas a partir de este lunes. Pero no pensé que fueran a sacar tal idiotez. Que estuvo buena, bueno, al final estuvo buena la lucha, pero una semejante estupidez que sacaron 16 hombres dentro del ring. Y bueno, era por relevos, fue un desmatre por completo. Y pues la lucha se estaba mirando, pues cada quien con su parejita, cuatro luchadores al mismo tiempo dentro del ring y los demás estaban esperando el relevo. Hasta que, bueno, este Bruce hace su ese segmento ahí o spot de movimientos en avalancha. ¿A qué me refiero? Es que cuando agarran así, dos luchadores agarran a otro luchador en Superplex. Fueron los usos agarrando, si me equivoco, ¿a quién era? A Rusev, creo. Y Braun Strowman los cargó para un bombazo. Sí, un bombazo. Y este Tommy Dreamer estaba dentro del ring, que se le sobrando. Y Superplex que aplicaba los Uso y los impulsaba este Braun Strowman. Y cae encima del pobre Dreamer. Entonces se lleva todo de encuentro. Y lo que quedó en pie es pues Braun Strowman, que pues lo ha perdido obviamente. Y después de eso, que le da relevo a Eric Rowan. Y Dreamer aprovecha y le aplica su Dreamer Driver, si no me equivoco, que es una DDT modificada. Yo recuerdo que era otra llave, pero pues una dieta modificada en ese momento. Y se lleva la victoria. Bueno, no se lleva la victoria, se elimina a Eric Rowan. Ya me recordé. Elimina a Eric Rowan y a la familia Wyatt. Luego queda pues el equipo SW, los tres amonos y un lunático, la Liga de las Naciones. Y pues aquí en un momento se la estaba llevando prácticamente, ya iban a eliminar al equipo de Sheamus de la Liga de las Naciones. Este, el equipo ECW Hardcore, iba a aplicar el foul de la tercera cuerda a este Demon Dudley, pero ahí llega Alberto del Río, patada para la Demon, cae afuera Demon, este Bubba se queda con Sheamus, este se encarna de Alberto, pues Sheamus le aplica luego la Bro Kick cuando Bubba Ray volteaba para tratar de llevarse la victoria, la eliminación de Sheamus, pero no, Sheamus voltea, Bro Kick, 1, 2 y 3. El equipo Hardcore ECW ha sido eliminado, y quedan 3 Samoanos y un lunático contra la Liga de Naciones. Hasta que pues obviamente Reigns wins, le aplica su lanza y 1, 2 y 3, derrota al campeón de WWE pesado, con el que tendrá que enfrentarse este domingo, algo que no me ocurre, no, bueno, no se me parece del todo bien. Y luego, bueno, tuvimos la lucha de Ziggler contra Owens, Fight Owens Fight, contra Dolph Ziggler.
Lucha que estuvo muy padre, estuvo, te dieron con todo. Obviamente con esa lucha que están poniendo cartelera tipo media con los campeones intercontinentales, con el campeón intercontinental de Estados Unidos. Han tenido muy buenas luchas. Bueno, hasta ahorita con Alberto no tanto, pero con este Kevin Owens sí. Y pues buena lucha, se la lleva luego, un rato se la lleva Kevin Owens. Pero en eso estuvo viendo lo padre, fue que llegó por ahí Dean Ambrose comiendo palomitas y refresco, llegando bien. Y bueno, cuando gana Kevin Owens, pues suena la música de Dean Ambrose, no suena la música de Owens, y se pueden alegar ahí dentro del ring. Ambrose comiendo las palomitas, y Owens empieza a reclamar: "Yo gané, quiero mi música, me estás escuchando, bla, bla, bla". Entonces Ambrose la avienta refresco y lo moja por completo, y las palomitas también se las avienta, y Ambrose, sin decir una sola palabra, se va. Estuvo con ganas en ese momento. Y recuerden, Owens contra Ambrose este domingo por el título intercontinental. Luego también lucha de divas, era Brie Bella haciendo equipo con Alicia Fox contra Naomi y Sasha Banks. Y pues obviamente pues se la llevó a llevar el equipo de Sasha Banks, lucha que pues no duró mucho. Y pues se la lleva el equipo de Sasha Banks. Lo único bueno de esa lucha fue que llegó el nuevo día y se pusieron a bailar el equipo Bat y el nuevo día al mismo tiempo, con sus gorritos de unicornio. Qué chistositos. A ver, siguiente lucha, tuvimos a los Lucha Dragones contra el Nuevo Día. Lucha que también estuvo buena, sí, decente, padre. Y los dos estaban en la mesa de comentaristas, y como que le hace una distracción ahí al Nuevo Día, de manera psicológica, no sé qué tanto estaban hablando, porque yo no vi todo el Monday Night Raw, desgraciadamente, no lo vi. Vi acá las luchas recortadas acá en WWE, debido a que pues tuve que salir a último momento. No iba a salir, pero tuve que salir, ya no vi todo el Monday Night Raw. Así que pues se le llevaron los Lucha Dragones, aprovecharon la distracción, roll up 1, 2 y 3. Los Lucha Dragones tienen la victoria. Espero que gane este domingo. Y también se anunció que iba a haber un evento de estos de los de Miz TV, como siempre, que Miz TV es más el evento más visto que el show, el segmento, bla bla bla. Tras bambalinas se volvió a estar el Miz y Neville, así como que nueva estrella, que lo quiere impulsar, bla bla. Tipo, hablaba mucho como que está acá con lo de Daniel Bryan, que sucedió, que Daniel Bryan fue el arista y que bla bla bla. Pues espero que Neville pues clica mi personaje Rude por un rato, porque no lo tienen en la nada, actualmente lo tienen en la nada, vagando por el vacío últimamente. Aquí lucha aquí con Starro, lucha acá, que esto que lo otro. Y bueno, llega el segmento y va a ser Ric Flair y Charlotte con el Miz. Y pues ya saben, el Miz haciendo su golpe ahí de promo, insinuando que Paige esto, que Becky lo otro, que Charlotte tú estás siendo muy ruda, que es muy raro en ti, que bla bla. Y Ric Flair pues defendiéndola, y Charlotte también defendiéndola, que tiene que hacer lo que sea necesario para ganar, como le enseñó su papá. Ric Flair bien orgulloso, bien acá. Y pues en eso dice el Miz, dice que Paige no había estado ahí, que no iba a estar ahí en la arena, que no sé qué tanto. Y pues ya se empiezan a discutir, y el Miz empieza a decir cosas al papá y a Charlotte. Dice: "Charlotte, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué estás haciendo esto?". Y un chorro le pregunta si Ric Flair se pone a defenderla, y Miz dice que se que porque se esconde detrás de su papá, que no sé qué tanto. Charlotte se enoja y se ponen así, casi Charlotte casi como casi 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 le da una cachetada. Y entonces el Miz trae a Paige, a eso llega Paige. Sube el ring, que se pone también a alegar, Charlotte se baja, Ric Flair se queda dentro del ring, y cuando Ric Flair voltea, pues está Paige, da una cachetada. Paz. Ric Flair voltea así como que enojado, le dice a Charlotte: "Ve por ella", y Charlotte se la avienta. Y se empiezan a golpear, acá, y escapa Paige, y Charlotte viene enojada. Y pues bueno, obviamente va a ganar Charlotte este domingo, me imagino. Y pues siguiente lucha, tuvimos a Rusev y Ryback 1-1, mano a mano. Rusev ya con Lana otra vez. Y pues aquí en esta lucha estuvo más o menos decente, más o menos, repito, más o menos. Y pues, ¿qué creen? Pues esta Lana interviene en la lucha y pues cae, dice que la semana haciéndose a la mensa. Y Rusev aprovecha y lo hace, ataca a Ryback, y en la cuenta llega a 10, afuera del ring. Y pues queda un empate.
Luego siguiente fue Swagger contra Stardust, uno contra uno, mano a mano. Y Alberto del Río interviene y se friega a Swagger cuando Swagger lo tiene en el Ankle Lock. O ya el candado patriota ahora se le llaman. Y pues se empiezan a pelear. Creo que Stardust también ha sido sus sillazos. Y pues empiezan a estar acá abajo en el ring, se empiezan a alegar. Alberto se esconde casi, bueno, estaba ahí cerca, muy cerca de Seth Coulter. Entonces Jack Swagger como que lo trata de perseguir con una silla. Y se tropieza de Alberto del Río con el carrito de Seth Coulter, su carrito de compras. Y pues Alberto del Río pues escapa. Y luego Swagger se enoja y va y con Seth Coulter y dice, y se ves, eso es lo que quieres, eso es lo que quieres, eso es lo que le diste a él. ¿Por qué no recuerdas lo de? ¿Por qué no recuerdas a esta gente? Esta gente te necesitaba, que no sé qué tanto, que te querían y que no sé qué. Recuérdalos a ellos y que bla bla bla. Y Seth Coulter así como que confundido. Y pues tras bambalinas, pues Alberto Ruiz y Seth Coulter se pelean. Y Alberto Ruiz le dice a Seth Coulter que no lo necesita. Quién sabe si van a estar su manager, este Seth Coulter, a ser manager del Río. Quién sabe, no creo. O tal vez sí. Pero pues ahí lo corre y hasta Alberto le tira como que unas varillas atrás del carrito de Seth Coulter. Luego también tuvimos Dreamer contra Braun Strowman y no estoy loco, pues estuvieron luchando los mismos miembros de la lucha, así de que estuvieron al principio de la lucha, pues lucharon otra vez. Y Dreamer contra Strowman, lucha que duró instantes, segundos, abrir y cerrar ojos. Strowman aplica su dominada a Dreamer y Dreamer queda completamente inconsciente. Pues la victoria, pues Braun Strowman, sin lugar a duda. Siguiente lucha que tuvimos fue, bueno, no nadie había lucha, sino que momento estelar de la noche iba a ser Roman Reigns incitando a Sheamus a venir al ring para que Reigns le pudiera su patada al trasero o viniera a la Roca a salvarlo. Digo, para que le patara el trasero. Bueno, entonces Reigns estaba ahí en una escalerita, acá esperando a Sheamus. Empieza a insultar, Sheamus como que no salía. Sheamus como que no salía, Sheamus le había dicho que le quería dar una elección, Sheamus pues no aparecía. Entonces Roman Reigns insultando que él era el que Sheamus era el que lo estaba retando y que no aparecía, hasta que aparece Sheamus. Se empiezan a alegar, a discutir, que no soy menso, que no voy a ir para allá, ni que yo fuera tonto, esa es su fortaleza, pero yo este domingo voy a construir un castillo y te voy a destrozar, bla bla, promo, promo, promo. En eso pues este Reigns te empieza a decir que patatas o que pepinos o tomates, algo así le dice a Sheamus. Me imagino que ya saben a qué me estoy refiriendo. Se estaba refiriendo a Roman Reigns con eso. Que no las tenía y que sí las tenía y que no las tenía. Y la gente también empezó a gritar que patatas, tomates o lo que sea que haya dicho este Reigns. Y pues después de eso, pues Sheamus ya se enoja y se mete al ring y se empiezan a pelear, a golpear con esto, con sillas, con la escalera, con todo. Hasta que van a dar allá por el escenario. Y silletazos, ahora recupera a Sheamus. Se recupera a Sheamus, le da silletazos a Reigns. Reigns se vuelve a golpear. Van a dar hasta con la mesa de comentaristas. Y está todo fregado Reigns. Sheamus como que lo iba a rematar, le ha picado una especie de bombazo. Y pues cuando se va acercando, Reigns se levanta, lanza y rompe a ver tres mesas ahí en el ring, colocadas, inclinadas, y ¡pum! La rompe Roman Reigns con el cuerpo de Sheamus. Y eso es todo. Sheamus, digo, Reigns celebrando para este domingo en TLC, perdón. Ando muy muy abofeteado este día. Bueno, entonces así termina este Monday Night Raw. Espero que les haya gustado el video. Por favor, den like, comenten, suscríbanse. No lo había subido luego luego porque pues les digo, salí, regresé muy tarde y pues estoy en periodo de exámenes, estoy también en otras cosas, tenía mucha tarea también y tenía exámenes, era bien canijo esto. Y pues creo que es todo, amigos. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal, yo sigo subiendo los resultados a pesar de todo. Nos vemos. Tal vez no haya tantos gameplays este sábado o domingo que lo esté subiendo, pero pues los mantengo informados. Hasta el próximo, hachos, y bye bye.